Bueno, interesados de hablar en qué consiste este grupo de moteros que están organizando este encuentro internacional que se va a realizar próximamente, ¿no? Bueno, sí, como bien lo dijiste, estamos con un grupo de 7 personas organizando un gran encuentro motero para el día 21 al 23 de octubre de este año. Claro. Conjuntamente, en esa fecha también viene el Superbike a la provincia. Sí. Entonces nosotros vamos todo a estar... Todo en octubre, vamos a tener en octubre un calendario muy complicado, muy completo de actividades. Todo en octubre, la verdad que sí. Y bueno, la idea esta surgió hace mucho tiempo y se nos dio este año por empezar a preparar. La verdad que los chicos que están colaborando... que son todos el grupo de amigos de la ruta, así se denomina nuestro grupo, el cual Juani es nuestro líder, y tenemos un grupo reducido de 7 personas, en la cual está Mariana, Henry, el tío, Seba, quiero nombrarlos a ellos, Celina, y nosotros dos, Seba también. Bien. Y nosotros dos que estamos. ¿Cómo se llama el grupo, dijiste? Amigos de la ruta. Amigos de la ruta. Bien. Sí, donde el pasado lunes. Con motivo de generar una publicidad que ya va a salir pronto, nos reunimos, convocamos a todos los moteros independientes y no dependientes también para hacer una gran rodada. Bien. Y bueno, llegamos a convocar casi 300 motos. Impresionante. Impresionante. ¿Todas sanjuaninas? Todas sanjuaninas. Todas sanjuaninas. Todas sanjuaninas. Ajá. ¿Y cómo se dieron el encuentro a través de las redes sociales, llamados telefónicos? Me imagino, ¿cómo se dio el encuentro? ¿Cómo se pudo juntar a las 300 personas? Y mirá, es todo muy loco porque empezó por Henry, después por mí. Bueno, que hay que hacer el spot este lunes y de repente, bueno, armamos lista contigo, bueno... y varias personas del grupo y bueno empezó a circularse por todos lados y bueno el lunes esperamos algo de por todos lados es por las redes sociales Ajá, y el boca a boca también sí y bueno y esperamos algo de 150 motos 170 pero no esperamos a 300 más o menos claro. ¿Y qué tipo de motos? A partir de la 125, por una cuestión de no merecer a la 110, pero nada más que nosotros hacemos viajes largos por ahí y una 110 no llega al mismo lugar, pero... una velocidad más reducida. Claro, pero con diferentes tiempos. Tarda más. Sí. Tarda más, ajá. Bueno, ¿y cómo es que están preparando este encuentro internacional para el mes de octubre? Ya hay contactos, me imagino, que para otros países, gente que ha prometido visitas. Sí, hay gente de Colombia, de Chile también, que dice que van a estar presentes, de Brasil también. Uruguayos. Uruguayos también. Así que bueno, esperamos. Y de casi toda la Argentina. De la Argentina, casi todas las provincias. Sí. Más esos países. Ajá. Sí. Bueno, ¿y cuántos esperan aproximadamente? Y nosotros queremos traer 10.000. Ahora, ahora si el número da en 3.000, 5.000 motos, vamos a estar satisfechos. Claro. Porque va a ser el primero, en realidad. Y queremos mostrar que la provincia tiene infraestructura, claro. Que la provincia está preparada para recibir esta cantidad de motoviajeros. Y brindar un buen espectáculo. Y al brindar un buen espectáculo, contamos con dos lugares que son a la vista del sanjuanino. Ya es lindo, imagínate, para cuando vengan estos motoviajeros, que uno es el camping de Rivadavia y otro el autódromo del Sonda, donde ahí vamos a brindar un espectáculo. La idea es brindar un espectáculo ahí que esté acorde a cómo viene trabajando San Juan turísticamente, ¿no? Bien. ¿Y qué tipo de espectáculo tienen pensado dar ahí en el autódromo? Es un festival de rock. Bien. Y tal vez otras bandas que no tengan nada que ver con el rock, pero sí. Eso va a ser más para todo el público. Bueno, además de esas actividades, me imagino que
tienen planeado otras cosas, ¿no? Digo, visitar otros lugares, hacer una caravana de motos por algunos lugares de la provincia de San Juan, digo, como para que los conozcan, los vean, y si uno llega a juntar 3.000, 4.000, 5.000 moteros, va a ser un espectáculo impresionante. Un espectáculo. Mirá, el día lunes, cuando nos fuimos para la ruta, Interlago, era muy lindo ver que toda la gente veía tantas motos. Claro, claro. Y me imagino que se detenían los autos todos, a mirar. Pum, el celular. Claro. Y era muy lindo. La verdad que es muy emocionante. Nunca que se ha visto tantas estamos motos de adentro. Y no sé cómo se ve todo de afuera también. Claro, claro. Pero es muy lindo. Y bueno, si se llega a dar de esto a 10.000 personas en la ruta, va a ser un espectáculo. 10.000 personas sería fantástico. Sí. ¿Qué me ibas a decir vos? No, que justamente esta idea de hacer la caravana, que siempre esta idea se le ocurre a Juani, y bueno, todos los demás estamos, bueno, dale, apuntalemos esto, vamos para adelante, lo analizamos y lo plasmamos, lo tratamos de plasmar en hechos concretos, ¿no? Entonces, esta movida que queremos hacer, que vengan tantas motos, requiere de una planificación tremenda. Nosotros ya hace 2 meses que venimos trabajando en esto. Y la verdad que los chicos se mueven muchísimo. Todo el grupo, el grupo de amigos de la ruta colaboran todos. Uh-huh. En realidad nos tocó a un grupo reducido trabajar más firme por cuestiones de disponibilidad, de experiencia y demás. Entonces, bueno, estamos abocados a la organización. Uh-huh. de este evento. Conjuntamente también tenemos que aclarar que recibimos apoyo del municipio de Rivadavia y del Ministerio de Turismo de la provincia. Bien. Conjuntamente bien. Con Deportes también, con uh-huh. el Ministerio de Deportes. Entonces, sí, es mucho el trámite que hay que hacer, es muy trabajoso, pero bueno, esperemos llegar a tener un buen resultado. ¿Y ¿no? ustedes han estipulado más o menos el presupuesto que necesitan para organizar todas las actividades que piensan hacer? ¿Es importante? No, todavía no. Pero bueno, de todos esos detalles se encargan ustedes, por ejemplo, del hospedaje de los moteros de afuera y de todo claro, eso, ¿no? Claro. Nosotros sí. los recibimos de forma de acampe en el Parque de Rivadavia. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Porque entendemos que, mira, yo estuve en el Superbike del año pasado. Y no había capacidad. Claro. Tanta gente que vino en moto. Sí. Entonces no había tanta capacidad. Nosotros queremos dar la alternativa de que el motero pueda hacer acampe. Bien. ¿Ves? Por supuesto que está orientado hacia otro tipo de... El que quiera acampar, que acampe. El que quiera ir a hoteles o albergues, que vayan. Por supuesto, claro. Sí. Está bien. Es una alternativa. Sí. Las entradas se van a vender de forma anticipada. Tanto como para el camping como para lo que es la entrada al autódromo. Bien. Que eso ya sería algo más libre, ver todo el espectáculo. Bien. Estamos gestionando poder en la caravana que vamos a realizar, que esa idea fue de Juan sí. y dijimos, bueno, hay que hacerla. Y es por. Yo me mando y digo, no, vamos a hacer esto, y después me pongo a pensar, digo. ¿En qué lío complicado, me ¿no? Bueno, complicado. Pero tengo a 7, digo, listo. De lejos. Por ahí tenemos algunos que les gusta, son tan apasionados de la gestión y esto y lo otro, que en esto queremos reconocer a Henry, uno de los integrantes de nuestro grupo, que se mueve, y va, y todo va a llegar, ¿viste? Pero claro. Bueno, es un pibe que se mueve muy bien. Junto con los otros chicos, lo que va a ser esa fiesta, nosotros la idea que tenemos y la queremos plasmar va a ser increíble, uh-huh. única en el país. Seguro. Porque con el escenario de lo que es el Autódromo El Sonda, con el apoyo. No, un escenario natural magnífico. De turismo, claro, sí, empresas privadas, ¿viste? Ajá. Va a ser un encuentro muy lindo. Que todo va a eso lo buscan ustedes. Sí. Los sponsors privados, bueno, el Ministerio de Turismo, seguramente el contacto ha venido por ustedes, o sea, sí, todo eso. Sí, está bien. Todo lo bajamos por nosotros. Está bien. Sí, que ahí agradezco a Roberto Juárez, que uh-huh. nos atiende siempre el muy director. Bien, el director, y también con el intendente, ¿no? De Rivadavia. Bien,
Con Fede Martín. Sí. Bueno, coméntenme, hay varios grupos de moteros o motoqueros, generalmente se le dice motoqueros, pero digo de moteros acá en la provincia de San Juan, porque he visto, sí, hay muchos. Hace unos 2 o 3 años también hubo un movimiento importante de motos que visitaron acá la provincia de San Juan en un número importante. Digo, gusta mucho las motos acá. Sí, ¿no? ¿Ah? Sí. Sí. Y bueno, San Juan es una provincia fierrera, sí, ya sea en auto, 4x4, moto, claro, siempre se ha caracterizado. Claro, siempre, siempre. Claro. Y eso facilita la tarea a ustedes, digo, porque seguramente mucha gente se va a pegar acá de la provincia de San Juan. No importa que sean de otros grupos, ¿no? No, todos están invitados. Clubes de motos, todos están invitados. Nosotros somos motores independientes, pero hay motoclubes, está la Asociación San Juanina de Motociclismo, o sea, sí, acá es libre, están todos invitados. Ajá. Bueno, y ustedes suelen, me dijeron que suelen viajar. Viajar. Son viajeros. Nos encanta. Motoviajeros. Bien, ¿y dónde han ido? ¿Cuál es la experiencia? ¿Alguna anécdota linda que se pueda contar de todos esos viajes que han hecho? Miles. Que seguramente son miles y son muchos viajes, ¿no? Y bastante, sí, pero sí. ¿Sabés cuál, cuál son los que más se destacan cuando viajamos? Por ejemplo, bueno, hemos tenido viaje a Córdoba, a San Luis, bueno, a varios lugares, pero cuando fuimos a Huaco o al Valle. Sí. Y en el grupo de nosotros hay mujeres también. Ajá. Y la mujer más grande del grupo, que viene siendo Celi, ¿cuántos años tiene más o menos? No, 25. Bueno, 25 años, le digamos, pues si no me va a matar. Y van niños, van de todo, pero claro, van en autos. Claro. Entonces, es una caravana de 60, 70 motos y llegamos al predio y... Perfecto. También van autos. Sí, sí. Sí, auto cuando, de apoyo. Cuando auto hacemos viajes largos tienen que ir a un vehículo de apoyo sí o sí. Claro. Por cualquier contingencia, ¿no? Claro. ¿Y siempre viajes dentro de Argentina o han ido afuera también? Dentro de la Argentina, todos. Ajá. Bien, ¿y afuera, al extranjero? Y es que en pandemia no hemos podido salir. Tienes razón. Claro. Pero de todas maneras, antes sí han ido. Antes de forma individual, sí. Individual. Está bien. Bueno, Como grupo todavía no, pero ya a algunos se le va a ocurrir ir a Chile. Y bueno, ya está habilitado, sí, está todo, pero sí, hay que tener bueno, dólares. Bueno, San Juan tiene, además de muchos grupos de motos, muchos grupos... Falta, mira, ¿querés que te diga con respecto a eso? Es tan linda la Argentina que por lo menos de mi parte, yo prefiero conocer todo mi país y después... Está muy bien. ¿Ves? Está perfecto. Turismo interno, pues ahí primero, se le ocurrió a alguien ir hasta el sur. Bueno, está la Ruta 40 para ¿Seguro? El sur, está la Ruta 40 para el norte. Total. Son viajes que vienen de afuera, de otros países, a hacer la Ruta 40, por ejemplo. Sí. Que es conocida mundialmente. Bueno, eso te iba a decir. Dicen que uno de los... tour más apasionantes que hay es justamente el recorrido de la Ruta 40. ¿Ah? Sí. Por la escenografía natural que tiene esencialmente en el sur del país. Vienen de todo el mundo. ¿Ustedes la han hecho? ¿La conocen? Estamos organizando. Estamos organizando la Ruta 40. Bien. Pasa que hay, los costos son elevados, sí, hay que tener más de 100.000 pesos. Bien. Para hacer la mitad. Bien. Y poner de día. Me imagino lo que va a ser en el mes de octubre con el Superbike, todo el movimiento impresionante. Va a estar, ¿no?, impresionante. Bien. Y que le hace muy bien a la provincia esta mezcla de porque al Superbike viene un estilo de moto. Sí. ¿Sí? Y a lo que es los moteros que vienen a un espectáculo, que ya saben de qué se trata, porque van a otros encuentros de moteros en diferentes puntos del país, uno de los más importantes es en Córdoba. Entonces, que es antes de nosotros, es del 8 al 10 uh-huh. De octubre. Uh-huh. Es muy importante ese encuentro, es lindo, es hermoso. Y ¿van a estar ustedes? Sí, vamos, sí, vamos. Van a ir para allá. El año pasado estuvimos. Bueno, y además hay chicos que han ido. Eso va a servir de presentación para San Juan. Muchachos, claro, nos juntamos en San Juan la próxima semana. Sí. Sí, aparte hay muy buena relación con los organizadores de allá. Entonces no habría problema en convocar a todos los que estén ahí. Porque, mirá, cumplen 10 años ellos de hacer encuentro. Y bueno. Ahí va a estar la invitación nuestra para todo el resto del país, uh-huh. sin duda. Uh-huh. ¿Y esto de grupo de motor lo vienen pensando hace mucho tiempo ustedes? ¿O surgió así como que lo contaron espontáneamente? No, surgió... Lo voy a contar yo porque se me puede llegar a poner sensible. A ver. Mira, fue una idea de Juani con un par de pibes, pero apoyado mucho él
por su pareja. Entonces ahí como que nos quedamos un poco porque Nati, la pareja de él, la esposa de él, falleció lamentablemente en un accidente que tuvieron juntos. Entonces eso nos ha generado una unión, una fraternidad, una hermandad tremenda entre los moteros. Que la genera Juani junto con un montón de gente que tiene ese carisma, esa predisposición a que podamos juntarnos. De hecho, siempre se juntan un montón de moteros en la Urquiza y Libertador, y de ahí se organizan las cosas. Bueno, sacamos a rodar a tal lado y claro, se va. Vamos a por ejemplo, este domingo vamos a... Para San Expedito, para San Expedito del Bosque, a comer un asado. Ajá. Y vamos a esos lugares, y esos lugares se nutren también, se nutre con nosotros, porque turísticamente llama la atención que lleguen, claro, 60 motos o 100. Entonces consumimos en ese lugar, no es que nosotros tenemos kiosco, vamos y comemos ahí y claro, consumimos todo, claro, ahí. Somos muchas, claro, personas. Y nos atienden siempre muy bien. Claro, muy bien. Claro. Qué bien, bueno, la verdad que... para quedarse a hablar toda la tarde, es apasionante, y además es algo muy lindo, porque seguramente a través de los medios de comunicación a ustedes les va a ser de mucha utilidad, porque se van a ir pegando, sí, gente, ir pegando, que vaya viendo las distintas notas, así que les deseamos mucha suerte. Muchísimas, muchachos, gracias. Todo el éxito, gracias, del mundo. Bueno, queda todavía un tiempo para octubre, así que los vamos a comprometer para que nos visiten nuevamente y nos vayan contando cómo se va organizando este encuentro. Dale, genial. Bueno, ha sido un placer recibirlos. Gracias, Raúl. Muy amable. Muy bien. Encuentro Internacional.